Televisa presenta. Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Hola. Bienvenidos, un abrazo fuerte para todo mi público. Y hoy tenemos un caso increíble. Tenemos dos casos increíbles. Karen es una mujer que ha tenido que vivir con un hombre mayor porque no le quedó otro remedio. Su esposo la dejó embarazada, la botó a la calle y ella recurrió a este hombre que le da de todo. El problema es que se enamoró de otro. Y ahora Miguel no la deja. La que no podía amar. Adelante, Karen. Qué difícil es amar a alguien y no poder estar con él. Yo amo a otro hombre, pero me tienen amenazada con matar a mi hija si me voy con él. Creo que mi destino es sufrir. Por eso jamás podré amar. ¡Que pase Karen! ¡Adelante, por favor! Bienvenida. Karen, la dejaron embarazada, ¿verdad? Sí. Ella tenía un embarazo de ¿cuántos meses cuando se fue tu marido? 6 meses, señorita. ¿6 meses? Y te desalojaron, te botaron a la calle. Sí, señorita Laura, me dejaron en la calle con mi pura ropa, señorita Laura. Con tu ropa en la calle, embarazada. ¿Qué hiciste en ese momento, princesa? Yo no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, señorita. ¿No tenía familia? No, señorita Laura, mi mamá me abandonó cuando tenía... hace 3 años. Bien, tú no ves a tu mamá, no tienes contacto con tu familia. No. Muy bien, y pues no sabías a quién recurrir. Y ahí estaba Miguel. Sí, señorita Laura. ¿Miguel es tu vecino o era tu vecino? Sí, era vecino de... mayor. Sí. ¿Mucho mayor que tú? Mucho mayor que yo. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Yo lo conocí cuando vivía ahí con mi esposo. Cuando me desalojaron me brindó su apoyo. Me dijo que él me iba a apoyar en todo. Que hasta que naciera mi hija me pudiera... ¿quedar ahí? Quedar ahí. Y que con el tiempo te ibas a enamorar de él, ¿verdad? Sí, señorita Laura, pero nunca me he podido enamorar de él. Yo no lo amo. El amor no es obligado, jamás es a la fuerza. Eso es amor. Es un sentimiento que se da o no se da. En el caso tuyo, nunca te enamoraste de él. ¿Y qué pasó con Eduardo? A él yo lo conozco cuando éramos niños. ¿Desde niño se conoce? ¿Es tu mejor amigo? Es mi mejor amigo. Yo cuando necesité apoyo, él me lo brindó igual. Con él me desahogaba. Yo iba y le platicaba todas mis cosas. ¿Le contabas todas tus penas? Sí. ¿Y qué pasó? Poco a poco me fui enamorando, señorita. Te enamoraste de Eduardo. Muy bien, te enamoraste de Eduardo, pero el problema es que Miguel te amenaza. Me tiene amenazada con matar a mi hija. Tiene secuestrado a mi hermano, señorita. Tiene a tu hermano secuestrado, ¿hace cuánto tiempo? Y te dice que además, te que dice lo, que lo va a matar. ¿Verdad? No. ¿Cuánto tiempo que lo tiene secuestrado? La verdad, no tengo mucha... ¿No sabes en qué momento lo secuestró? No, señorita. ¿Cómo sabes que lo secuestró? Porque él me ha amenazado con... dime que lo va a matar, que lo va a... ¿A tu hermano? Sí. Muy bien, pero tú no tienes una idea exacta del tiempo, ¿verdad? No, señorita. Ahora tú te quieres ir con Eduardo. Sí, señorita, alejarme de él. Pero no puedes amar porque él te amenaza. ¿Qué dice Miguel? ¿Cuál es la historia? ¿Tiene a su hermano secuestrado? ¿No lo tiene? Porque él dice que no tiene ningún hermano tuyo secuestrado. Claro que lo tiene, señorita Laura, que no mienta. Ajá. Él lo tiene. Él lo tiene. Vamos a conocer a Miguel y luego a la pausa. A ver, ¿qué dice Miguel? ¿Qué creía Karen? ¿Que me iba a utilizar para quedarse con todo y después botarme? Pues no. Yo sé que ella me engaña. ¿Qué creen, que soy tonto? Ella se burló de mí, de todos mis sentimientos y lo bueno que le di. Pues ahora lo va a pagar caro.
bienvenido. Buenas tardes. Tú sabes que en el corazón no se manda. ¿Tú yo sabes no sé, señorita, que pero el amor o esta mujer está mintiendo, señorita no? Laura. Está mintiendo. Está mintiendo, está mintiendo. Es una vil mentirosa. ¿Por qué? Eres una mentirosa. No eres cierto. Una mentirosa. Tú tienes yo te di todo. No, no es cierto. Yo te di todo. Todo te lo ofrecí. A ver. Todo a ver. Te lo ofrecí. Momento. Déjame preguntarte las cosas, ¿ok? Ok. Tú la conociste cuando ella vivía con su marido. Así es. Y eres el padre de la criatura. Así que es. Ella, digamos, esperaba. Claro. Tú sabías que, obviamente, por necesidad, ella no tenía dónde ir y se fue claro. contigo. Entonces, mire, ¿ahora qué le vienes a exigir si ella nunca te amó? Es una mentirosa, señorita. No seas, es una mentirosa. No seas mentiroso, tú ella ya estás me dijo, amenazada. A ver. Ella me dijo, porque yo le brindé mi casa, le brindé mi trabajo, le brindé la protección para su hija y le dije que le iba a dar mi apellido. Y lo sostengo. Pero qué me entero que ella me está poniendo no el cuerno, me está engañando. Pero yo también. Me está engañando. La verdad. Es una mentirosa, yo la es una con mentirosa. La verdad, señorita, la no es verdad. ¿Para qué le sigo mintiendo? No es verdad, si, no es verdad. Si yo no lo amo a él, yo nunca no lo voy a poder amar, señorita. Tú me dijiste amar, lo contrario, Laura. Tú me dijiste, yo te no amo es y cierto. Te adoro. No es cada cierto. Vez me estoy enamorando más no de ti. Así no me lo dijiste. Así me lo dijiste. Tú me dijiste, quiero que le des el apellido a mi hija. Porque aquí a mí me hicieron mucho daño. Es mentira, hija. Es mentira, yo no tengo amenazado muy bien, a nadie. A ver, vamos a ver. ¿Tiene secuestrado a su hermano? Para nada, señorita. Claro Laura. Que sí. Para nada. Tú has dicho está que mintiendo me, esta que persona. A ver. Tú estás mintiendo. Vamos a ver. Tú no sabes hace cuánto tiempo lo secuestraron. No sé. No porque es idea. Mentira, porque es una mentirosa. A ver, un momento. ¿De dónde sacas tú que lo tienes secuestrado? Porque él me ha amenazado con decirme que si me voy con Eduardo va a matar a mi hermano y va a matar a ¿tú mí? Lo has amenazado es con eso? Es mentira, es mentira. No ella es verdad. Es mentirosa, no es verdad. No es cierto. No es cierto. O sea, tú nunca la has amenazado. Jamás, jamás. A ella ¿tú no le has dicho que vas a matar a su hijo? Nunca, no, nunca lo he hecho, nunca. Sí, señorita, ella es una mentirosa. Laura, él me lo ha dicho y me lo ha dicho varias veces. Mentirosa. Hasta luego me dijo, te voy mentirosa. A traer la cabeza de tu hermano. Te así vas, me ha dicho, te vas, señorita. Me dejas a la niña, me dejas a la no niña dormida y te tarda las horas. No es cierto, regresas con el pretexto. Regresas con el pretexto cargo, de que el camión Laura. Me quedé platicando con mis amigas y la niña no la tenía que atender. Yo la adoro yo a la niña. Yo siempre he tenido tú a mi sabes, hija. La adoro. Siempre tú la sabes. Eres una mentirosa. Te me desapareces y ahí que se quede la criatura. A ver, una pregunta, pero ¿para qué obligar algo que no se da? Porque yo la amo. No, pero yo la amo, señorita, y estoy enamorado de usted, ella. Señorita Laura, ella, usted ella cree, se me señorita enredó, Laura, que ella que, me que amar es muy bien, pero, a la persona pero, momento, y obligar a el tener amor relaciones. Es de dos. Claro. Tú estabas con tu novia cuando la yo conociste. Yo tenía a mi novia Rosa. Era una gran tú mujer Rosa. Tú dejaste a Rosa por ella. Porque me enamoré de ella. Porque yo necesitaba tú tiempo. Tú ni me amas. Tú siempre me estás yo acosando. Necesitaba tú tiempo. Siempre quieres tener relaciones conmigo mientras yo no quiero. Es mentira. Es mentira. Yo te respeté. No es cierto. Yo te respeté. Yo hasta con tengo tus que meterme a bañar anterior, con yo mi hija porque tengo miedo que, es mentira. Que le hagas algo a mi yo no hija. Te voy a hacer ella nada. Afirma estar enamorada de Eduardo. Yo voy a matar a Eduardo y te voy a matar no, a ti por engañarme. Cierto, señorita, por engañarme. Ya ¿por qué me han engañado? También, los dos me han engañado. Pero tú no vas a matar a nadie porque cada quien es libre de amar a quien le da la gana. Pero señorita, se está burlando de mí. No se merece una persona que le brindó todo su apoyo a ella. No se lo merece. Como no se merecía Rosa la traición que tú le hiciste, no porque acá se paga todo lo que no, se hace, ¿ok? Yo no tú traicionaste a Rosa por ella y ahora ella te clava el cuchillo a ti, ¿ok? Mira, vamos a la pausa. Ella ama a Eduardo y se va a ir con él. Y aquí lo que se hace se paga. Pausa y volvemos. No se puede hablar de esa voz, tú la dejaste en la ropa. Laura, no seas orgullo y pasión. Laura, nosotros te damos las gracias. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no seas orgullo. Y Karen está desesperada, dice que no puede amar al hombre que realmente ella quiere, no puede vivir con el hombre que ama, no, porque él la chantajea. Y la amenaza con matar a su hija y a su hermano.
Mentira. Eso no es cierto. Es una vil mentira. Claro que sí. Está mintiendo. Tú estás amenazado. Estás mintiendo. Yo tengo que meterme con mi cabaña porque siempre tengo miedo de que le hagas daño. Tú siempre me estás amenazando. Eres muy buena actora. Eres muy buena actora. Claro que no. Eres muy buena actora. Muy bien. Eres muy buena actora. Nada de violencia. Que pase Eduardo. Adelante. Calma, calma. Ya verás, maldito, vas a ver, tú te metiste. Se enredó con mi mujer. Te has enredado con mi mujer. Tú te estás enredando con mi mujer. No te tengo miedo, tienes por qué quedar. ¿Y otra? ¿Vas a querer otra? ¿Otra? ¿Tú no la amas? ¿Estás utilizando para sacarme nuestro dinero? ¡No tengo miedo! ¡Eres un mentiroso! ¡No! ¡Tú eres el que te estás enredando! ¡Poco hombre que te está enredando! ¡Basta, basta, basta, basta! Tú la conoces de toda la vida y tú eres un menor, tienes 19 años. Sí, señorita. ¿Por qué tienes tantos golpes en la cara? Ah, porque ese desgraciado me ha golpeado, señorita Laura. Es mentira. Claro que sí, tú y tus otros amigos me han golpeado. Me has acosado. Yo te lo dije. Perdón, tú lo has golpeado porque la has estado en el hospital, le has roto la nariz. Ahí está, yo se lo dije. No quiero que te acerques a mi mujer. Yo no te tengo miedo, ya te dije, hazme lo que quieras. Tú te estás acercando a mi mujer y no tienes por qué acercarte. ¿Por qué no te buscas una que no sea casada? Ella no es casada. Pero aceptó vivir conmigo. Uno por uno, ¿ustedes cómo se enamoraron? Porque ella ya estaba con Miguel, ¿no? Yo conozco a Karen desde hace muchos años. Sí, yo sé que se conocen de toda la vida, pero eran amigos. ¿Cómo se enamoraron? Ella tenía problemas, la dejaron embarazada. Yo le brindé mi apoyo, yo le seguí adelante. Mentira, el que le llegó, es un desgraciado, ha buscado a ella. Ella me ha contado todo, por uno. Señorita. Muy bien, ella te ha contado todo, que tiene a su hermano secuestrado y que amenaza a su hija de muerte. Ha amenazado a su hija y me ha amenazado. Pero tú piensas seguir luchando por el amor de ella. Claro que sí, yo... Y tu mamá está en contra de esto, porque tu mamá dice que... Mamá no sabe nada, no sabe de qué onda. Ella es mentira. ¡Que pase, Leticia, la mamá de Eduardo! ¡Adelante! A ver, Leticia, ella tiene miedo que maten a su hijo, ¿verdad? Buenas tardes, Leticia, bienvenida. ¿Tú tienes miedo de que maten a tu hijo? Sí, Muy bien. Educó mal a su hijo, pues, porque se mete con mujeres casadas. No, lo que pasa es que, mire, ellos eran amigos desde chiquillos, han sido amigos, o sea, desde la infancia. Yo sabía que eran amigos. Ahora me apenas me entero que tiene una relación con esta mujer. Cuando no es... Es que tú no sabes lo que está haciendo. Yo realmente no siento lo que está haciendo. No va a ver lo que le va a pasar. Silencio, uno por uno, uno por uno. El papá de tu niña, ¿por qué te dejó? No sabría decirle, señorita. ¿No sabes? No, nada más de la noche a la mañana me dejó, señorita Laura. Ya ¿Cuánto tiempo tenías con él? Aproximadamente 4 años. 4 años aproximadamente. ¿Sabes que tú me estás dando la impresión de que eres una reverenda mentirosa? Es una mentirosa. No, señorita Laura. Está mintiendo. A ver, Estela, ¿no sabe cuándo secuestraron a su hermano? No. ¿No se acuerda bien del tiempo que estuvo con el marido, que es el papá de su hija? Está muy errático. Y dice que de la noche a la mañana el papá desapareció. Sí, no. Como que no se le cree. No sé, pero estas que lloran tanto, a mí me dan mala espina. Algo raro trae. No sé. Un hombre no deja a una mujer después de 4 años por las puras. Señorita. Y menos embarazada. Señorita Laura, es que él no llegó y... No desapareció. ¡Ay, desapareció! ¡Se fugó! De la noche a la mañana. ¡De la noche a la mañana se fugó! Yo estuve con ella. Yo le dije. ¿Qué pasa, Rosa, la ex novia, pareja de Miguel? ¡Adelante! ¡Usted cállese! ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Mejor cállese, cállese. ¿Usted qué sabe? Tú estuviste con él. Por tu culpa de esa descarada, por esa me dejaste de pie. ¿Por qué no abres los ojos? Y entiendes que nada más te está viendo la cara. Yo ya no te quise aquí. Yo quería tiempo, nada más. Tú nunca me invitaste. A ver, la señora, silencio. Que se siente al lado de allá, por favor. Rosa, ¿cuánto tiempo estuviste con el monstruo? 3 años aproximadamente. 3 años. ¿Por qué se pelearon? Estábamos bien. No nos veíamos muy frecuentemente porque yo ya tuve un fracaso. Yo tengo 3 hijos por qué trabajar. ¿Por qué se separaron ustedes?
porque esta mujer se le metió entre los ojos. Yo llegaba a verlo. Señorita Laura, y ella se encontraba platicando. Silencio. Él me decía que solamente le daba consejos, que porque pobrecita, que le pedía la mano. Así es. Llegué y estaban juntos y él me dijo que no, no es cierto. Que no era nada, que nada más le iba a tender la mano, que porque se había quedado sola y su marido la había dejado. A los 15 días no volví a verlo. Lo que ya vivían juntos y él me dijo que ya una mujer que era de él, que ya estaba con ella. Pero tú nada más, yo nada más yo le ofrecí por tu apoyo. Tú me dijiste que después de muy bien, Gustavo, tu hermano te apoya, ¿verdad? Que pase, Gustavo, él te está apoyando para que te apoyen. Que pase el desgraciado. Que pase el desgraciado, que pase el desgraciado. Yo no quiero pasar. Que pase el desgraciado, que pase el desgraciado. Buenas tardes, señorita Laura. Acá te quiero tener. ¿Y sabes por qué te quiero tener acá? Porque me he enterado de todas las maldades que tú haces. ¿Cuáles maldades? Por ejemplo, que fomentas que tu papá le pegue a tu mamá. No, solamente lo que se merece, lo que se merece. No, a tu mamá. Me busca problemas. A tu familia. Ah, voy a pedir un favor. Cállese, por favor. Con todo respeto se lo pido, silencio. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú apoyas que tu hermano esté con una mujer comprometida? ¿Por qué tú fomentas que tu papá sea violento? ¿Por qué tú eres violento? ¿Por qué? ¿Qué tienes adentro? ¿Por qué eres así? ¿Por qué odias a tu mamá? La odio porque ella me destrozó mi vida. Me destrozó mi noviazgo que yo tenía, que yo andaba con una mujer. A ver, a ver, a ver. Tú tenías una novia, ¿verdad? Yo tenía una novia. ¿Qué pasó? Mi mamá me la corría, iba a buscarme a la casa, decía que se fuera. ¿Tú amabas a esa mujer? La amaba con todo mi corazón. Yo hacía lo que fuera por estar con ella. ¿Por qué usted se metió, señora, en la vida de su hija? Porque era una mujer casada. Eso es su problema de él. Yo tenía miedo que le fuera a pasar algo. Se está reflejando lo mismo que señora, este. Señora, era su problema de él. ¿Por qué se metió? Pero, en primera era un chamaco, era un menor de edad también todavía. Luego la señora ya tenía su edad y aparte era casada, señora. Señorita Laura, yo, es lo que yo quiero bien para ellos, pero ya se me voltearon los dos. Ahora ya los dos están contra de mí, me echa a pelear con su papá. Muy bien, te hace pelear con tu papá, pero hay algo más. Hay mucho más en esa historia que uno la verdad dice, ¿cómo puede pasar estas cosas en la vida real? Como nadie me marca el tiempo, diré que tenemos que ir a una pausa, porque aquí estoy sola, como siempre. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. ¿Y qué se esconde detrás de este joven? No tienen idea de lo que yo he averiguado. Pero como es joven y es chico, yo no voy a decir que salga el desgraciado. No, yo lo voy a ayudar, porque creo que hay algo en él que se puede rescatar. Tu mujer, tu marido se fue porque no sabe. Se fue a comprar pan y no regresó, ¿no? Sé todo sobre ti. ¿Sabes? ¿Sabes que sé todo sobre ti? Señorita Laura. La historia que tú tienes atrás es realmente de terror. Pausa y regresamos en unos instantes con ustedes. Volvemos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenas de orgullo y pasión. Laura, nosotros te damos las gracias por ayudarnos a dar lo mejor. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, reverenda mentirosa. Esa es la palabra. Es mentirosa. ¿Por qué, señorita Laura? Muy bien. Y tú eres una reverenda mentirosa y tú eres un reverendo desgraciado. ¿Yo por qué? Y este es un tarado, porque la verdad es un tarado. Perdón, disculpa, pero un hombre que deja a una mujer como Rosa, que te amaba, que te engreía, que te daba todo por una loca como esta... Es bien tonto, ¿ah? Bien tonto. Una loca como esta que además tiene antecedentes y mucho. ¿Quién diría, verdad, Polo, con esa carita de yo no fui? En serio. Se le ve toda bonita, 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 ¿no? Habla todo bajito, todo delicadito. ¿Quién diría que hay adentro de ella? Y de adentro tuyo también. Yo no sé nada, señorita Laura. Falta un hermano de ustedes acá, ¿verdad? Sí, señorita Laura. Roberto Carlos. Sí.
¿Qué te dice Roberto Carlos de ella? Me dice que no es una, que es una mala mujer. Que él, sí, por algo es que es una mala. No te metas en esa relación. No está de acuerdo. Él sabe cosas. Él sí sabe. Claro que no. Él apoyaba mucho. Muy bien, que pase Roberto Carlos. Adelante, córranse un asiento, por favor. Muy bien, Roberto Carlos, por aquí. Roberto Carlos, hola. Hola, ¿cómo estás? Laura. Siéntate. Gracias. Cuéntame un poco. Tu vida con tus hermanos ha sido difícil, ¿verdad? Sí, ha sido muy difícil, señor. Tu papá siempre lo prefirió a él porque era el más guapo de los tres. Sí, que es el más guapo y que más se parece a él. Sí, todo le da, sí, todo le da. Mi papá me enseñó cómo ser hombre. No, no es cierto. Siempre lo desmecha. Él, tú te pareces mucho a tu mamá. Y él a su papá, por eso tu papá lo defiende. Sí, en todo, siempre ¿verdad? Lo defiende para todos. Muy bien. Y él incluso ha llegado a levantarle la mano, a fomentar que le levanten que le la mano. A mi mamá, a tu mamá. Muy metido, señorita Laura. Muy bien, pero hay algo más grave todavía, ¿no? Así es, señorita Laura. Con calma. Tú dices que ella es una mala mujer. Sí, yo la vengo a desenmascararla. No, cierto, señorita Laura. Tú vienes acá a desenmascararla. Sí, yo vengo a desenmascararla. Muy bien, pero además, un momento, a desenmascararla con pruebas. Te seguí. Así es. Te seguí por muchas horas. Y a ti, desgraciada, sí, asquerosa, cochina, también. Adelante con la cámara oculta. ¿Te das cuenta lo que es un juez? Ahí está esa moto. Estoy seguro que ahorita va a salir mi hermano porque yo escuché con su amigo que venía a recoger a Karen. Ahí está mi hermano. Vamos a seguirlo. Él es el que trae el chaleco. Muy bien. Ahí estamos viendo parte del seguimiento. Hubo... Esto se tuvo que recoger. Y ahí, ¿quién está? ¡Qué bonito! ¿Quién está ahí? ¡Oh, maravilla! ¡Muy bien! ¡Cachorro! ¡Cachorro! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Tú qué sabes? ¿Ya ves? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Basta. Por favor, silencio. Por favor, pasen los tres con la mamá, que la verdad de mamá no tiene nada, porque usted, señor, es la culpable de esto. Usted es la culpable. Pasen con Estela, por favor. Pasen con Estela. Pasen todos con Estela, porque hay algo más. Acá hay algo más grave todavía. Tu hermano sabe, por ejemplo, que tu ex marido, el padre de esa criatura, tu tonto y tontonazo, te dejó por mentirosa. Porque decías que te había violado su primo cuando tú te acostabas con el primo. Mentirosa. ¡Que pase el hermano! ¡Adelante! Adelante, por favor. Por lo que veo, no ha cambiado nada, ¿eh? Buenas tardes, siéntate, por favor, acá. Sigas igual de mentirosa como siempre. Siempre sigues igual de mentirosa. Siempre ha sido así. Nunca. ¿Cuándo vas a tomar tus mentiras? Decías que yo estaba acostado. Como tú bien sabías que yo me fui a trabajar con un chico en la vaca. Tú bien sabías que yo me fui a trabajar con la vaca. Yo nunca tuve secuestrado. Vamos, calma, calma. ¿Alguna vez te secuestró el señor? Nunca. Nunca. ¿Lo ves? Muy bien, silencio, por favor. ¿Desde cuándo ella actúa de esta manera? Siempre ha sido así. ¿Siempre ha sido mitómana? Siempre ha sido mentirosa, señorita Laura. Ok. ¿Qué problemas? ¿Qué pasó con su ex marido? Su ex marido la dejó por mentirosa y por las cosas que inventa. Es cierto, tú sabes que él me dejó, que él me abandonó, él no te y dejó, que nunca regresó. Él no te dejó, tú te acostaste con su primo. Claro que tú te acostaste con su primo. Claro que tú te acostaste con su primo. Y tú inventaste que él te violó. Tú inventaste, claro que tú estabas destruyendo a esa familia. Su primo y esa familia violó después a te despreció porque supo toda la verdad. ¿Te despreció, sí o no? No. Te despreció porque después supo toda la verdad. Bien, ¿por qué lloras? No entiendo. Si tú sabes que esto es verdad lo que está diciendo tu hermano. ¿Por qué lloras? Yo no quiero que le haga nada a mi hija, señorita Laura. Nadie le va a hacer nada a tu hija.
Pero tú no puedes pasar por la vida haciendo todo esto. Puede crear una muerte, un asesinato. Él puede haber matado a Eduardo. Eduardo puede matar ahora a su hermano. Has destruido la familia de tu anterior marido. Inventaste que su primo lo había violado cuando tú te habías acostado con él. Andas destruyendo familias por todos lados. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? A lo mejor... Yo siento que necesito el cariño de mi mamá, de mi papá. ¿Pero por qué destruir a las familias? Tu ex marido no te hizo nada. Este, bueno, medio tontín, pero tampoco te hizo nada. O sea, este tontín te trató de ayudar. ¿Me entiendes? ¿Por qué les haces daño? ¿Por qué a Eduardo? Eduardo, que es un chico que le han roto la cara, lo hemos visto en pantalla. Él le rompió la cara. Y tú te acuestas con su hermano. ¿Así le pagas a la gente que te ama? O sea, tú les devuelves dolor, les devuelves daño, les devuelves destrucción. ¿Y a mí cuando quién te dan amor? Pero cuando te dan amor, ¿tú qué haces? ¿Por qué le has hecho eso a Eduardo? Si Eduardo te amaba. Tontín también porque te amaba. Ahora con todos. ¿Por qué lo haces? ¿Y cómo sé yo que tú puedes estar capacitada para tener a tu hija? ¿Qué vas a hacer, tontín? Yo quiero quedarme con la niña. Le dije que yo le quiero dar no mis apellidos. No quiero estar con él. No, se lo quiero dar. Yo amo esa niña. No quiero. Yo amo esa niña. ¿A niña no te la vas a quedar tú? Yo amo esa niña. ¿A niña no te la vas a quedar? Muy bien. Ella la deja. Ay, qué lástima. Ella la deja. Si la niña se tiene que quedar. ¿Eres tan pobre hombre que no te das cuenta de las cosas? Hay que ser, la verdad, no sé, muy poca dignidad. Ella no te quiere, está con dos a la vez. No te interesa, ¿qué quieres? Anda, papito, no, la verdad, mira, sinceramente, es patético. Tú te vas a hacer cargo de la niña, tú eres el tío, yo, ¿verdad? Yo me acuerdo de la niña. Muy bien, pausa y regresamos en unos instantes con ustedes. Volvemos. Ahora tú estás pendiente de todos. Laura, no llenas de orgullo y pasión. Laura, no... ¡Que pase adelante, refugio! Refugio estaba casada con Mauricio, ¿verdad? Bienvenida, princesa. Bienvenida. Estabas casada con Mauricio. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Estuve casada 5 años. El primer bebé lo perdieron, sí, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó? ¿Tuvieron un segundo bebé? Sí. Sí, tuve un segundo bebé, el cual salió bien. Todo salió bien. Mi niño ahorita va a cumplir 3 años. Pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y cuando yo tenía 7 meses de embarazo... De tu último bebé, sí, ¿verdad? Sí. Él se fue a Estados Unidos porque... Porque no nos alcanzaba el dinero y se quedó sin trabajo. Entonces decidió irse para, sí, allá. Con la ayuda de Julio, que, sí, es el hijo de tu madrina. Mi madrina Mari. Tu madrina te ayuda en todo. Sí, es mi apoyo, pero... Pero ahora me dice que como mi esposo... Como no ha regresado, porque después de que yo me embaracé, él pues se fue a Estados Unidos y él me mandaba dinero. Pero después de mi parto, ya no supe nada de él. ¿Tú piensas que él probablemente esté con otra mujer? Sí, porque Julio me enseñó unas fotos donde yo lo veo con otra persona. O sea que él te dejó embarazada. Sí. ¿Y te abandonó? Sí, pero él no sabe que... A ver, vamos a ver. ¿Te dejó? ¿Tú tienes 2 hijos? No. Mi otro bebé falleció. ¿Murió? Sí. Va a cumplir 1 año de muerto en noviembre. Le dio pulmonía fulminante. De un día para el otro. Y no podíamos hacer nada. ¿Cuánto tiempo tenía el bebé? 4 meses. 4 meses, sí, chiquitito. Bien. Lo lamento. Ven, dame un abrazo. Creo que nada puede ser peor en la vida, no, que algo así. De un día para otro. Sí. Un día, de repente, él empezó a...
a toser mucho, a tener muchas flemas, pero no tenía calentura y lo llevé yo al hospital. Me dijeron que no tenía nada, que él estaba bien. Entonces yo me regresé a mi casa y le dije a mi madrina y mi madrina me dijo, es que yo veo mal al niño, tenemos que llevarlo en particular. Y yo le dije, pero yo no tengo dinero. Y ella me dijo, yo te apoyo. Fuimos y me dijo que sí, que nada más tenía muchas flemas. Dios mío, o sea, no se dio cuenta tampoco. No. Y me mandó medicina y yo se la di a la noche. En la mañana despertamos, el bebé estaba bien. Le di su medicina como le había tocado, pero de repente tocaron a mi puerta y eran como a las 9 de la mañana. Era mi vecino. Me dijo que si estábamos bien, le dije que sí. Yo llegué otra vez, yo con mi otro hijo, Kevin se llama. Y y cuando yo moví la cama, mi bebé ya no respiraba. Tranquila, es... Tranquila. Tranquila. Es horrible por lo que tú has pasado. Es el dolor más grande. Sí, ¿qué me ha pasado? Y tu marido no sabe nada. El papá no sabe. O sea, el papá está en Estados Unidos y no sabe que murió. No. Dios mío, me muero. ¿No tienes forma de hablar con él, de llegar a...? Porque yo le pregunté a Julio y él me dijo que él no sabía nada. Que nada más, la última vez que me mandó dinero y que no le he hablado, que no sabe ni dónde estaba, nada. Yo ya no supe nada de él. Tú ahora lo que quieres, estás por casarte con Julio, que no lo amas porque... No, no lo amo, porque él le prestó dinero a mi esposo para ir a Estados Unidos. ¿Y tú te sientes en deuda con porque él? Porque yo fui su aval. No, pero también tu madrina, porque creo que tu madrina es la que más promueve. Sí, dice que porque que le haga caso a su hijo, porque él puede ser padre para mi otro niño. Pero tú no lo amas. No, yo no lo amo. No lo puedo amar, Laura. No lo puedo amar porque simplemente no lo amo. ¡Que pase la madrina! ¡Adelante, por favor! ¡Adelante! La señora es como la mamá de refugio. Sí. Ella no tiene hijos y, perdón, no tiene hijas mujeres. Bienvenida, señora, y refugio es como su hija, ¿verdad? Sí. La hija mujer chiquita, que no tuvo. Desde chiquita la he visto, es mi ahijada. Y pues yo la quiero mucho, por eso quiero que se case con mi hijo. Pero yo tuve un accidente muy fuerte. En ese accidente perdí familia, perdí mi madre, perdí a mi hermana, que era la única que tenía. Y toda la familia se nos echó encima, entonces ella me apoyaba mucho y yo le digo, mira, yo no tengo hijas, tú como sola que ya estás, le digo, tú y yo nos vamos a acompañar, nos vamos a ver, mi hijo es bueno, es trabajador, es muy responsable. No, madrina. Pero tú quieres que se case con tu hijo, ¿verdad? Porque no quiero que sufra, ella está sola, no quiero, bien, pero, que sufra. Pero a ver, señora, pero no se puede forzar a algo, si ya no lo ama. Pues ella dice que no lo quiere, pero mi hijo sí la quiere mucho. Yo como le digo, mira, tu marido ya no te ve. Tu niño, ¿qué vas a hacer con tu niño? Y fíjate, mira, yo como estoy... Yo perdí un ojo en el accidente y tengo muchas placas en la cara. Y le digo, mira, tú y yo nos acompañamos. Pero tú quieres que ella te cuide entonces. Pues Te conviene también de alguna manera o no. Pues las dos, y yo le digo, me echas tú la mano y yo también. ¿Tú sientes algo por Julio? Yo no siento nada por Julio porque... ¿Tú sigues amando a tu marido? Yo sigo amando a mi marido. ¿A pesar que te dejó? ¿A pesar que esté con otra familia, a pesar de todo? Pues sí tengo coraje, pero no por eso, yo no me quiero casar con Julio. Pero Julio dice que si yo no me caso con él, me voy a meter a la cárcel por él, un pagaré que yo firmé. No es cierto. Bien. No hablemos de ese tipo de cosas porque acá estamos acá el licenciado y yo que somos abogados y la verdad es una ignorancia, ¿no? Porque obviamente nadie va licenciado a la cárcel por firmar un aval, ¿verdad? No, díganos, por favor. Por deudas civiles no son punibles de prisión. Exacto. Las deudas civiles jamás. Nada que ver. No, o sea que, por favor, es ignorancia. Eso es bueno que la gente lo sepa. Es que... Porque chantajean con eso. Sí, me chantajean. No hay pena de cárcel para eso, ¿ok? ¡Que pase, Julio! ¡Adelante! ¡Adelante! Julio,
¿Por qué quieres obligarla a algo que ella no quiere? Pues no la estoy obligando, quiero que se case conmigo porque porque yo la si quiero. Ella no te ama. Pero es que yo la quiero a ella, que yo lo que quiero que entienda. Y es que yo soy muchacho. Un hombre trabajador. Además, yo trabajo en el taxi, yo, o sea, yo la quiero a ella. Su hombre la dejó, se le fue. Muy bien. Se fue y pues no, ahora sí que no se hizo responsable que, de ella. Digamos, la puedes conquistar con el tiempo. Ah, claro. Claro, ella lo ha visto, todo lo que he dado por ella, por su hijo, lo que ha pasado. Yo he estado siempre con ella y eso es lo que quiero que entienda. Muy bien, Julio, entonces tú quieres casarte con ella. Así es. Pero ella no quiere casarse contigo. Yo por eso vengo con usted. Es una tonta, señorita Laura. Yo por eso vengo con usted para que usted me ayude. No sabe lo que le abra los ojos. Está desperdiciando. Le abra los ojos, que yo la quiero. No sabe lo bien que ella va a estar, señorita Laura. Yo tuve una relación igual y fracasé con esa relación. Muy bien, tú quieres que yo te ayude a casarte con ella. Así es. Pausa y regresamos en unos instantes con ustedes. Volvemos. Estás pendiente de todos, Laura, nos llenas de orgullo y pasión. Laura, nosotros te damos las gracias por ayudar. Laura, tú estás pendiente de todos, Laura, nos llenas. Pues ella fue, tuvo una relación con ella, tuvimos dos niños. Ajá. Pero hace de 6 y 4 años. Lo engañó, señorita Laura. Pero lo engañó, me engañó. No. Yo trabajaba. Sí, lo engañó yo trabajaba de. Ahora sí que. Desde la mañana hasta la noche. La Sí, porque soy taxista, tengo que sacar cuenta, tenía que sacar el gasto, tenía fíjate gastos. Que ella no dice lo mismo. Ah, pues es que ella no la... Desde hace un año no la veo, me engañó. Y ¿un cuando año que no la ve? Sí, un año que no la veo. ¿Un año que no la ve? Así es. Y pues hace un mes la llevabas a prostituirse. ¡Qué pase, larga, adelante! ¡Adelante, Karen! Aquí está Karen, que pase por acá. Eres un desgraciado. No es cierto, es una mentirosa. ¿Cuánto tiempo tienes con él? No es cierto, es una mentirosa. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes con él? Silencio. Señora, no sea tan mala, ¿ok? Pues es que no sé qué viene. Es una mentirosa. Ella es buena, por eso quiero que se case con él. Yo trabajo, señora. Yo no sé, silencio, si usted es cómplice de él. Pero acá tengo todo. Silencio. Acá tengo las pruebas. ¿Ok? ¿Cuáles pruebas, señorita? ¿Cuáles pruebas? Y... Muy bien. ¿Tiene, por favor, 7 años tienes con él, ¿verdad? 7 años. ¿Qué cosas te ha hecho? Me humilla. No me da de comer, no le da de comer a mis hijos. Los tienen en un cuarto con dos camas. Es una mentira. No se encierra. Hace 4 meses, señorita Laura. Me metió con un señor asqueroso. ¿Te prostituyó? Si yo no iba con él. Señores, o guardan silencio acá, o tampoco ya el público funciona. Polo, caramba, Polo, tú también te sumas. Muy bien, sí. Que si yo no iba con él, con el señor que me vendió, me iba a quitar a mis hijos y no me mataba. Y mi miedo es salir. Hace menos apenas me fui con mi mamá. Me escapé de su casa donde me tenía. ¿Por qué no le has dicho a tu mamá? Porque no le tengo la confianza para decirle. ¡Que pase la madre! Que ya escuchó todo, obviamente. Que pase la mamá. Adelante, por favor. Es una mentira, señorita Laura. Es una mentira. Es la señora que nunca supo cuidar a su hija. Bienvenida, señora. Desgraciado. Muy bien. Callejó sola la hija. Nunca, pero nunca. Tú no sabes porque yo los tuve que dejar. ¡No sabes! Es cierto. Ella estaba sola, nunca la viste. Por favor, ¿pueden dejarme conducir el programa? Y usted, señora, cállese, por favor. Es que es mentira lo que está haciendo. Muy bien. Tu hija fue hace poco y ella está viviendo contigo y huyó de este señor. Sí. Usted quiere saber y usted quiere saber y ustedes quieren saber qué hacía él. Sí. Voy a hacer adelante con las cámaras ocultas. ¿Dónde estabas? Espérate, Julio, no espérate. Espérate, ¿dónde estabas? Vámonos ya ahorita, no, pero ahorita vamos. Órale, no, órale, ¿dónde estabas? Déjame hablar. No me empujes, porque sabes cómo te va a ir. No, ya te dije que yo no fui contigo. Ya te dije, tienes que trabajar, arregla tus problemas tú solo. Arréglalo. Para eso estás nada más. Yo no te voy a arreglar nada. Vente, órale, yo no voy a ir a ningún lado. Yo no te voy a ir. Pero ya, ahorita te subes. Yo no me voy a ir. Déjame en paz, déjame en paz. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a decir por acá? Es a que ver. Se ha portado muy mal con él, señorita Laura. Señorita Laura. De verdad lo ha engañado. Perdón, por favor. Con todo respeto, saque. Perdón.
que salga de mi vista, por favor. Que salga de mi vista, por favor. No saben ustedes, no saben. Y digo con todo respeto porque es una persona mayor, pero esas personas son las culpables de monstruos como él. ¿Cuál monstruo? Esas madres que apañan. De una otra forma. Esas padres que protegen. Porque tú le mentiste al marido de ella. ¿Cuál? Yo le mentí. Tú le, Julio. Perdón. Tú le dijiste al marido de ella. No es cierto. Que ella tenía un amante. Además ella me debe. Además ella me debe. Ya le dije que si no me paga le iba a meter a la cárcel. Silencio. Ya lo sabe. Silencio. Tú le mentiste al marido de ella. Julio, ¿cómo? ¿Cuál le mentí? Nunca le mentí. ¿Cómo? Nada, yo le enseñé una foto como la estaba engañando. Pues somos hombres y él allá nos teníamos contacto y me enseñó la foto como la con la que le estaba engañando. Yo nomás se la enseñé. Él estaba con otra ya. Sí, estaba ya con otra. Somos hombres, ya saben, nos contamos todo, ¿no? Y pues yo como la quiero, pues por eso se la enseñé para que le dije que mientras que ella sufría por ella, pues él allá estaba disfrutando muy con bien. Otras, ¿no? Y tú también le dijiste a él que ella estaba con Julio, otro. Julio, ¿cómo fue posible eso, Julio? Ay, Julio, tú sabes pues que es que yo te me quiero. Engañé a mi esposo, pero eso no se hace, Julio. Muy bien, señoras y señores. ¡Desde los Estados Unidos! ¿Cuál de los Mauricio Estados Unidos? Escuchó todo y está acá adelante. ¿Qué vienes, güey? ¿Cómo? ¿Por qué vengo? ¿Qué vienes? ¿Eh? ¿La dejaste? ¿No? ¿A qué vienes? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Sabes que la quería? ¿Por eso qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres? ¿Por qué? ¿Eh? Ya sabes. Ya sabes. Muy bien. No la quieres, ya vienes, ¿no? Ahora sí ya vienes, ¿no? Silencio. Buenas tardes. Tú no has escuchado nada, ¿no? No. Bueno, tú sabes que él le enseñó una foto a ella de que tú estabas con un amante. Y él le dijo a ella que tú estabas, o sea, les mintió a los dos. ¡Que salga el desgraciado! ¡Fuera! ¡Cállense, chismosos! Van a tener que hacer a su casa lo que deben de hacer. Van a tener que hacer a su casa. Ella nunca te engañó, ven acá. ¡Chismosos! Ella nunca te engañó, tú la dejaste sola. ¿Tú sabes qué pasó con el hijo que ella esperaba? Tú la dejaste embarazada, ¿verdad? Sí. O sea, se supone que tú tienes dos hijos. Sí, tengo dos hijos. Kevin. Y Dylan. Y Dylan es el menor. Uh-huh. Ok. ¿Por qué no estuviste más en contacto con ella y le creíste al mentiroso? Lo que pasa es que yo me fui y yo le dije, me voy a ir y ya no quería que me fuera. Y entonces yo le dejé todos mis números, todo a Julio, porque o sea, era el más de confianza. Yo con el que tenía contacto era con Julio, yo le mandaba el dinero a Julio. ¿Y tú le creías a Julio? Sí, todo lo sé, porque pues ahora sí que lo estimo, es como si fuera mi hermano. Bueno, te quería quitar a la mujer. ¿Qué pasó con tu hijo? Perdí a mi bebé, mamá. Ay, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste por teléfono, Cuca? Porque no tenía tu número. ¿Cómo no? Si yo se los dejé a Julio. Si yo se los dejé todos a Julio, te dije. Yo no sabía. ¿Cómo que lo partiste? ¿Cómo? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Despertaba la red, por favor. ¿Cuánto tiempo fue eso? Es que no sabía todo. ¿Por qué no me hablaste? Yo no tenía tu número, mi amor. También su mamá de Julio sabía. Pero mi madre me dijo que me casara con él. ¿Qué para? Bien, para él ha sido una impresión muy fuerte. Vamos a pedir que pasen. Donde Estela, por favor, Estela, te rogaría que vieras este caso. Claro que de aquí pasa que por acá. A la sala amarilla, por favor, claro que pase Estela para ver este caso. Y yo creo que no se debe creer en las cosas. Y yo creo también que no se debe amar a la fuerza. Que no se debe comprometerse porque a uno lo chantajean o porque los padres la obligan. Ahí tenemos un caso, un chico en drogas. ¿Y todo por qué? Porque a su madre lo obligaron a casarse para tapar el que dirán. Y terminó en una tragedia. Y aquí tenemos otra, que estaba a punto de casarse con un hombre que no amaba porque pensaba que el marido la engañaba. El amor, señores, no se compre, no se compra. El amor no se fuerza. El amor se da o no se da. Que Dios lo bendiga y hasta mañana. Gracias. Pendiente de todos, Laura no llena su orgullo y pasión.
Laura, nosotros te damos las gracias por ayudarnos a dar lo mejor. Laura, tú estás pendiente.